¿Qué onda, amigos de YouTube? Soy Conter y en esta ocasión te voy a enseñar todos los stickers que me traje de Toluca No Se Arruga. YouTube, como viste en el título y en la presentación, pues te voy a enseñar los stickers que me traje de los cambios de Toluca No Se Arruga. Algunos a lo mejor y no los pudieron conseguir porque pues se llegaron un poquito pues más tarde o algo así, ¿no? Pero bueno, aquí tenemos estos de Moloso, que pues de hecho me dio varios. Ahí anduve pegando también hasta algunas de sus propas. Estos son de Moloso. Ese es Eggshell o Eggshell, que es el sticker que es inarrancable. También me dio estos. Están, pues a mí me gusta bastante ese diseño. Me dieron también estos packs que, si me sigues en Instagram, pues ya lo viste. Ya viste estos. Bueno, vamos a acercarlos aquí y luego los voy poniendo por allá. Son estos stickers. La mayoría creo que es de papel, pero bueno, pues el diseño está padre. Pues para cambiar está bien en papel, para tenerlos en los black books y todo eso, pues está padre. Venían en esta bolsita. En Instagram estuve abriendo unos. Miren, ahorita vamos a abrir este. No abrí todos porque dije, bueno, pues para que lo vean en el video que voy a subir con ustedes aquí en YouTube. Está esto de Priority Mail. Y bueno, pues son diseños un poquito. Son unos diferentes, otros iguales al primer pack. Es este tipo de sticker. Y como este que les digo que, bueno, este no lo abrí. Sígueme en Instagram si quieres ver las cosas antes que nadie. De hecho, ahí subo fotos que acá, bueno, que en mi página de Facebook no. Este dice impresión en Oaxaca. Impreso en Oaxaca. Estos no los he visto. Vamos a verlos por primera vez. Es un paquetito de los compas de allá de Oaxaca. Pues están padres sus impresiones. Así. Oh, este está chido. Un ratoncito. Órale, este rosero también está bien padre. Tienen buenas ideas, ¿eh? Una piñata. También venía en pack. Órale, déjate llevar por este ritmo. No puedes negar que la neta está bien chido. Y súbele y súbele, que todo esto suena bien. Bájale y bájale a todo tu nivel de estrés. Órale, déjate llevar por este ritmo. No puedes negar que la neta está bien chido. Y acuérdate, suscríbete, comenta, ya que el próximo video que vamos a tener, bueno, pues lo están viendo entre semana. El fin de semana vamos a tener el haciendo tags para suscriptores. Si no lo has visto, chécalo en la descripción o hasta el final de los videos. Ya ves que siempre te pongo videos, pues ojalá y los puedas checar, ya que pues es bien importante que, órale, estos están padres, que pues apoyes de esa forma viendo videos que, bueno, ya tienen tiempo. Está muy bonito. Para que lo cheques y, bueno, hagamos pues más videos así. Yo siempre hago más videos de los que tienen más vistas o más likes. O sea que si a ti te gusta más un video, siempre, siempre recuerda dejar tu like para que yo sepa que ese tipo de videos son los que les gustan y, bueno, pues que hay que hacer pues más, ¿no? Si ves que lo estoy pasando a lo mejor muy rápido, puedes ponerle pausa al video. Miren, esta hasta trae una crayola para que los puedas ver con más detalle, ¿sale? Y recuerda que todas las canciones que pongo, la gran mayoría viene el nombre en la parte de la descripción, en la caja de la descripción de los videos, ¿sale? O sea, para que no me digan, oye, Conter, ¿dónde está el nombre de...? Ahí está.
Y si no está ahí, pues a veces uso música comercial que puedes usar Shazam y ya te dice el nombre de los de las canciones. Esas están tan bonitas, ¿no? Me gustaron bastante. Este tipo 8-bit, 8-bit, está padre. Este me encantó, este león. Está muy, muy padre. Están bien chidos, estos son en papel. Órale, miren, para que vean el detalle. Está bien padre. Este pack tampoco lo habíamos abierto. A lo mejor, órale, está muy chido. Vean. Este se va directo para mi puerta. En alguna ocasión yo creo que voy a regalar stickers que tenga repetidos. Deja un comentario. Es más, vamos a hacerlo. Si yo tengo muchísimos stickers, vamos a tratar de regalar los que tengo repetidos. Deja tu comentario aquí. Pon yo quiero el paquete de stickers. Así, yo quiero el paquete de stickers. Vamos a regalarlos, los que yo ya tengo repetidos, porque pues hay mucha gente pues que les encanta todo esto, ¿no? Lo único que podríamos hacer es así como una entrega personal de todos los que están aquí, o si eres de alguna otra parte de México, pues tú pagas lo de tu envío y con mucho gusto te los mando, ¿vale? Ese está muy chido también. Ven el detalle, todas las tintas. Y obviamente no les voy a regalar así como que todos los que tengo, porque no son muchísimos repetidos. O sea, sí tengo muchos repetidos, pero no son muchos. Este es 8-bit también. Este porquito también se va para mi puerta, el fondo de los videos. El color no se ve tal cual, ¿eh? Aquí en la cámara se ve muy apagado y en vivo se ve súper padre. De hecho, aquí tengo unos póster man de este color todavía. Si quieren, manden mensaje, ya saben. Mi página de Facebook es Conterones. Síganme en Instagram. Estoy ahí como Conterones también. Suscríbanse aquí. Y acuérdense que el próximo fin de semana viene él haciendo tags a suscriptores. No es necesario que me manden un inbox diciéndome, Conter, quiero mi tag. Bueno, pues deja tu comentario, ¿sale? Todavía estás a tiempo para dejar tu comentario en el video que te voy a dejar acá abajo. Acuérdate, si quieres, está muy chido. Si quieres un paquete de stickers de los que yo tengo repetidos, pues solamente deja aquí, órale, está muy chido. Deja aquí tu comentario de Conter, quiero el paquete de stickers. Bueno, como les dije hace rato, ¿vale? Es lo que quiero que pongan. Y entre todos los que comenten, vamos a regalar el paquete de stickers que tengo repetido. Este de Homero Simpson también está muy chido. Pues yo sé que muchos todavía coleccionan, porque pues tienen muy, muy poquitos. Pero yo ya, con 14 años en esto, tengo muchísimos, muchísimos, muchísimos. Y pues, qué mejor que pasar ese legado, ¿no? Esos stickers de antaño también para todos ustedes. Y bueno, pues esto fue todo lo que me traje de Toluca. Esta ropa también del Moloso, que no sale completa, pero bueno, ahí está.
Si no has visto el video de los cambios de Toluca, también te lo voy a dejar en la descripción o al final del video, igual que el de los tags para suscriptores. Y ahora sí, amigos, me despido. Bye. Que a mi gente disgusta, pues yo traigo el son que te pone el sazón. No podrás sacar de tu cabeza esta canción. Suelo ser versátil al conducir emociones. Todo se me hace más fácil cuando las plasmo en canciones. Para bailar, para cantar tarara. No necesito tener voz, sino el alma clara. Y qué esperas, ve a mover esos.